just a static electricity. It starts moving to the sound. Your lips are all I need. Bienvenido, Vulpecas, una vez más al canal. Un placer tenerlos a todos de vuelta. Y bueno, estamos disfrutando de esta nueva actualización y este nuevo evento, que realmente es muy, pero muy bueno. Y ya seguramente debieron haber visto mi primer video, si no, se lo dejo al final de este, donde vinimos aquí y abrimos o nos enfrentamos a la horda de zombies, mientras el Johnny, nuestro amigo, nuestro nuevo amigo Johnny, está abriendo la caja más difícil, donde logramos conseguir, por aquí como estamos viendo en pantalla, los 3 lingotes de cobre que ayudan a las personas que no tengan la motocicleta, porque estos eventos no hace falta la moto, puedan entonces acceder al cobre y ya por fin elaborarse lo que vendría siendo sus placas de acero y poder entonces construir sus mochilas militares, así como otras cosas por allí interesantes. Voy entonces a continuar acá. Algo a considerar es que tengamos mucho cuidado de que no eliminen evidentemente a Tony, porque si no, no va a poder abrir lo que vendría siendo el container, y a Tom, porque podemos aprovechar y abrir todas las cajas una seguida tras de la otra. El evento dura una hora, así que podemos ir a nuestra casa, volver. No sé si los eliminan a uno de ellos y habrá que probar después. Vimos que al principio yo me equivoqué cuando estaba entrando y maté a Tom, me salí y entré y él estaba vivo. Pero no sé si una vez que arranquemos uno de los eventos, si llegan a matar a Tony o a Tom en uno de los eventos, podamos salir, volver a entrar y reiniciarlo. Ya quedará entonces después verificar eso, porque claro, le voy a traer guías de cómo hacer esto mucho más rápido, porque realmente hay que minimizar el coste como en todas las cosas. Voy a entonces acá, afortunadamente Tom todavía le queda bastante ropa. Les voy a dar otra vez los vendajes como la vez pasada, y voy a darle en este caso la sierra. El devastador está casi ya muy tocado. Todavía queda incógnita saber estos 3 espacios de principio para qué son. Y nada, entonces vámonos de una vez, para no hacer el video demasiado largo. Vamos a aceptar la siguiente, que vendría siendo la azul. Defiende el campamento, nos dice Johnny. Y yo voy a colocar por aquí los machetes. La cantidad de zombies cuando estábamos abriendo la roja era impresionante, era considerar. Vamos a terminar de gastar mejor aquí el devastador. Yo imagino que aquí la naranja no va a ser tan caótico, y la verde seguramente es muy sencilla. Ahora, lo que me gusta, que yo pensaba al principio, es que íbamos a poder solamente abrir una y vamos a tener que elegir, bueno, cuál quiero abrir durante este evento. Y no, podemos abrir las 3 si queremos. Y como el evento dura mucho, dura 24 horas, simplemente podemos abrir una y luego regresar a nuestra casa, llevarnos todas las cosas, regresar a nuestra casa y entonces recuperarnos allí con suministros para continuar. Les recomiendo que a Tom lo tengan muy bien equipado. Yo le haría vendajes para que se cure sin ningún problema. Le haría una muy buena arma física y por supuesto una ropa decente, ¿no? Pero sin duda tenemos que equiparlo, porque nos va a prestar un apoyo muy importante. Ya debemos estar cerca entonces de la parte más complicada. Hay algo que no me gusta, que Tom siempre se mantiene como que en la primera línea. Y entonces, lastimosamente, la torreta, como ven ahí atrás, no está haciendo prácticamente nada. Creo que eso es un error, puede ser un detalle, termina siendo un error del juego. Tom se quedó ya sin... yo me quedé sin ropa también. Pero no importa, ya a mí se me gastó la ropa. Traía una ropa por aquí. Vamos a ayudar a Tom para ver si le puedo quitar las cosas que tiene encima. Necesito comida, vamos a ver. Y no, ya la abrieron de una vez, no hizo falta. Si no han visto mi primer video cuando abría la caja roja, esta es la primera que están viendo. Me quedé sin ropa porque estoy continuando el video, no fui a mi casa a cambiarme de ropa. Y bueno, evidentemente no me alcanzó. También me estoy enfrentando a las hordas de zombies a lo bestia, ¿no? Porque estoy conversando con ustedes, entonces simplemente pongo el personaje automático y ya. Creo que lo más sano es intentar correr un poco, alejarnos de ellos, etcétera. Sobre todo Tom, como va a ser una computadora y le tengo vendaje, seguramente se va a estar curando de forma muy efectiva y no va a morir, y lo podemos usar como escudo. Le decía que no me gusta que Tom nunca se retrasa, siempre está como en el frente. Entonces, a menos que un zombie pase de largo, la torreta prácticamente no nos apoya. Creo que eso deberían cambiarlo, que Tom se retrasa un poquito, por lo menos hasta acá, para que los zombies estén en el rango de la torreta y la torreta haga un poquito más de trabajo, ¿no? ¿Y qué más por allí? Y
Si ven que Tom se queda sin armas, podemos simplemente seleccionarlo y colocarle un arma nueva. Así esté la horda encima y todo el ajetreo. Perfecto. Vamos para acá. Un placer trabajar contigo, colega. Recoge tus posesiones. Vamos a ver qué nos daría la caja azul. Y una pieza de motor nos da otra M16. Sacamos una M16 de la roja. De la roja lo más a destacar fue un casco de SWAT, una M16 y los tres lingotes de cobre. Aquí sacamos una placa de aluminio. Podemos sacar otro casco SWAT. O bueno, entre los cascos y el pantalón vendría siendo la mitad de un buen set. Una M16 que no está nada mal porque me gasté simplemente armas físicas. Puse una M16 solamente al final y me gasté, no sé cuánto la tenía, creo que me gasté un 40% de ella o la mitad. Y una pieza de motor. Lo que yo puedo concluir aquí es que ya me estoy dando cuenta de que lo más sensato va a ser hacer primero la caja verde con puras armas físicas y luego pasar a la caja azul. Y con las armas y el set que vamos allí arrastrando, vamos limpiando las cajas adyacentes o las cajas superiores. Y entonces simplemente al final nos vamos con lo que vendría siendo las cosas importantes, ¿no? Los recursos, el cobre. Bueno, vieron aquí que me salió una pieza de motor. Lo otro a destacar es que en la caja roja no me salió pieza de motor, pero como en la verde me salió, evidentemente con algo de suerte, en la roja debe salir. ¿Saldrá el tanque de la gasolina, manubrios, ruedas? Ya lo sabremos en el futuro. Pero por lo menos es evidente que ya nos colocan otra forma más de sacar piezas de motor, que es a través de estas cajas. Corto el video aquí entonces, Bulpecas, para editarlo y tenérselo listo para montarlo ya esta noche. Seguramente ya la mayoría va a estar dormido, pero se lo dejaré para cuando se levante. Y más adelante voy a grabar entonces ya la caja verde, que me imagino que debe ser muy sencilla, pero me tocará irme un momento a mi casa a recuperar lo que vendría siendo set de ropa. Y por allí yo creo que con una sola arma física debe ser más que suficiente para limpiar todo. No olviden compartir para que todos estén atentos de esta nueva actualización. No olviden pulverizar el botón de like y nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego!